Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y hoy no hay muchas noticias que contar. No ha salido nada, aunque parezca mentira. La caída de ayer, pues no tiene detrás ninguna noticia como las que hemos tenido estos días, de la SEC, etc. Así que vamos a comentar un poquito lo que pasó ayer y por qué puede estar haciendo esto el precio, o no sé. Tampoco tengo muy claro por qué lo está haciendo, pero vamos a comentar un poco la situación del mercado. Ayer se produjo la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés y los mercados reaccionaron en un principio a la baja, todos los mercados, las bolsas bajaron un poco, Bitcoin también, y entonces como estábamos en una zona un poco comprometida, pues perdimos esos mínimos que habíamos estado haciendo estos días de 25.300, 25.400, lo perdimos ayer. Lo que pasa es que las bolsas, tras un primer momento de reacción negativa, recuperaron todo lo perdido al cierre y, sin embargo, Bitcoin se quedó abajo. Una situación extraña, porque si hubiera sido una mecha en esta vela, pues hombre, era lo que habían estado haciendo el resto de mercados, tampoco hubiera pasado nada raro, ¿no? Pero se quedó abajo y cerró por debajo, y es una vela muy negativa porque cierra por debajo de los cuerpos de las velas anteriores que teníamos en la zona de los 25.700 más o menos. Así que es una vela negativa y no había ninguna razón específica esto, aparte de las que había habido los días anteriores, pero los días anteriores había mostrado una resistencia notable a las caídas y bueno, no parecía que estuviese el mercado como para caer, más bien todo lo contrario, parecía que el mercado estaba para recuperar, y sin embargo nos vino esta vela bajista ayer que nos lleva a una zona que sí que, con la situación en la que estábamos, pues era una zona que a priori podía haber sido normal, pero viendo a posteriori, después de conocerse todos los ataques de la SEC, cómo había aguantado Bitcoin, pues ya parecía difícil que llegásemos a alcanzar esa zona de los 24.800, ¿no? Era la zona de soporte, sí, es cierto, 24.800, justo lo hablábamos ayer, pero ya parecía quedar lejos, ¿no? Porque había mostrado esa fortaleza Bitcoin durante muchos días. No había sido un día ni dos, habían sido ya más de una semana mostrando una fortaleza tremenda a todo, siendo resiliente a todo lo que estaba pasando. Y sin embargo, ayer, pues parece que de repente, como que en ese punto, por algún motivo, se acabó la demanda y el precio bajó a este siguiente escalón, ¿no? Que ya digo, parecía complicado ya que bajase después de haber aguantado lo peor. Y sin embargo, ayer, sin nada, porque no había nada, ya no estaba la SEC atacando, ya los ataques de la SEC ya habían terminado, ¿no? Bueno, por lo menos hasta el momento, y sin embargo Bitcoin pues se ha caído, ¿no? Así que lo único que tenemos que hacer es enfocarlo desde el punto de vista del precio, porque cuando ocurren estas cosas, unos movimientos así que dices, bueno, ¿a qué viene ahora este movimiento, no? Cuando hemos estado aguantando todo el chaparrón. Pues lo único que hay que hacer es echar un poco la vista atrás, el gráfico atrás, y darse cuenta del precio al que estamos, ¿no? Para que no, pues eso, para que la gente no le entre el nerviosismo. Estamos apoyándonos en una zona de soporte que es la que nos da este hombro cabeza hombro invertido que tenemos aquí en este gráfico semanal. Todavía tiene un poquito de margen para caer hasta 24.300, que es donde pasa justo esa línea clavicular. Era una zona que parecía ya difícil, ya digo, que lo tocase, pero sigue siendo una zona muy interesante, y el precio, si lo analizamos comparado con otros mercados, el precio de Bitcoin está bajo relativamente. ¿Por qué digo esto? Porque a los niveles que están las bolsas, nos vamos a las bolsas, que las bolsas están bien, como digo, ayer tuvieron una caída en el momento que se dio el dato, pero luego recuperaron, con lo cual este es el S&P 500, no nos está marcando ningún problema ahora mismo las bolsas, ¿no? Nos están diciendo más bien que están en una fase en la que posiblemente entren en una consolidación, pero no como para caer como cayó Bitcoin ayer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver otra vez el gráfico que me había ido de ahí. Bueno, ya veis, el S&P 500 sigue teniendo un buen aspecto técnico, y el precio al que está el S&P 500 y los otros índices, fijaros a qué nivel está. Está a precios de
abril del 2022. De abril del 2022. El Dow Jones está a precios de abril del 2022. El DAX está en máximos, o sea que sin más. Pero vamos a ver qué precios estaba en abril del 2022 Bitcoin. Lo digo para que nos hagamos una idea de la infravaloración que tiene ahora mismo Bitcoin. Vamos a ver a qué precio estaba en abril del 2022. 2022, abril. Estaba por la zona de 40.000. 40.000 en abril de 2022. Y estamos en 24.992 ahora mismo. Esa es la infravaloración que presenta Bitcoin respecto a las bolsas. Para que nos hagamos una idea. O sea que el precio no está alto en Bitcoin. O sea, por mucho que nos quieran hacer ver que el precio está alto, porque hemos subido desde mínimos un 50%, el precio no está alto. El precio está, comparado con las bolsas, muy bajo. Si hubiese subido en la misma proporción que han subido las bolsas, debería estar cerca de 40.000. Y estamos en 25.000 ahora mismo prácticamente. Quiero que la gente lo vea en esa perspectiva. O sea, hay algo que está manteniendo el precio de Bitcoin por debajo de lo que tendría que estar. Hay algo que está manteniendo el precio de Bitcoin por debajo de lo que tenía que estar. Entonces, tenemos que tener esa perspectiva. No tenemos que pensar, ah, es que está caro. No, no está caro, está barato. El precio de Bitcoin también además está muy relacionado con el coste de la minería. Y la minería sigue creciendo, con lo cual el precio de Bitcoin se está manteniendo más bajo de lo que debería de estar, durante más tiempo además del que debería estar. Por tanto, esa es la perspectiva que tenemos que tener cuando vienen días como el de ayer, que no tienen mucha explicación. Para mí, ya digo, están intentando mantener el precio bajo para que la gente se acostumbre a estos precios y cuando empiece a repuntar, pues la gente vaya soltando sus bitcoins, ¿no? Cuando la gente vea 40.000 le parezca un precio caro, porque nos han mantenido tanto tiempo en estos niveles que, pues que la gente venda. Es una misma situación que cuando estábamos en 8.000, 10.000 en el año 2021, más o menos. Veníamos de haber marcado los máximos en el 2018 en los 20.000. Luego estuvimos una buena temporada en 3.000 y pico, en los mínimos de 2018. Arrancó, luego tuvo una subida bastante interesante que le llevó hasta los 14.000, pero luego volvió a bajar otra vez la caída del COVID, 3.000 y pico, 4.000, 5.000, 6.000, y se quedó estancado en esa zona de 8.000, 9.000 durante bastante tiempo. Y en esa época la gente pues pensaba que ya no íbamos a volver nunca más a los 20.000, que había sido una burbuja, que había estallado, que era imposible que recuperásemos esa zona y que además en esa zona de 8.000, 9.000, que más valor de eso que el Bitcoin no tenía, que la gente en cuanto llegaba a 9.000 vendía y que lo que iba a hacer Bitcoin iba a caer a 5.000, a 3.000, etc. Pues estamos en una situación muy similar. La gente se piensa que no vamos a volver ya a los 69.000, que fue una burbuja. Como nos hemos acostumbrado a precios bajos, como ha estado en 20.000 y por debajo de 20.000, pues la gente se piensa que estos son los precios correctos, que en cuanto llega a 25.000, 27.000, 28.000, que ya es caro, y es lo que nos están haciendo querer ver. Nos están haciendo querer ver que a estos precios es caro, que cualquier subida que haya hay que aprovechar para vender, etc. Pero es la misma situación que estábamos en el 2021. Los 69.000 se atacarán en algún momento, no sé cuándo, evidentemente, tardaremos todavía bastante en llegar a esos niveles. Pero se atacarán en algún momento y estos precios no son caros y solo hay que compararlo con lo que estaban los precios de las bolsas, la comparación de los precios que estaban las bolsas en abril, que es la misma que tiene el mismo precio que tienen ahora, y cómo estaba Bitcoin en abril del 2022. ¿Cómo estaba Bitcoin? Estaba cerca de 40.000. Cerca de 40.000. Y las bolsas están a ese precio ya. Bitcoin no ha recuperado en la misma proporción. Con lo cual sigue teniendo ese potencial. ¿Por qué no ha desarrollado ese potencial? Pues por varias cosas, evidentemente. Primero, porque venimos de lo que pasó todo el año pasado con FTX. Eso dañó mucho al mercado.
ha dañado muchísimo al mercado y ha alejado a pequeños inversores que, aunque no, evidentemente los pequeños inversores no son los que llevan el precio al alza, porque son, pues en suma total, pues no tienen tanta fuerza, ¿no? Pero sí que aportan a ese precio, ¿no? No son los que tienen la fuerza como para llevarlos hasta los máximos, pero sí que aportan a que ese precio fuese más alto seguramente si estuviesen entrando inversores pequeños nuevos, ¿no? Porque la suma total, pues bueno, al final sí que hace, ¿no? Y lo que pasó el año pasado, pues ha alejado de esos pequeños inversores y no hay nuevos pequeños inversores. Eso lo llevamos diciendo desde hace un montón de tiempo. Por eso las altcoins de momento tienen muy difícil subir. Porque las altcoins se basan en los pequeños inversores. Esas sí que se basan en eso. Si no hay pequeños inversores para colocarles las altcoins, no hay subida de altcoins. Pero también, evidentemente, eso se refleja en Bitcoin. Porque esos nuevos inversores, aunque en proporción entran más en altcoin, también entran en Bitcoin. Entonces esa parte de la demanda falla. Por eso estamos más abajo de lo que deberíamos estar. Deberíamos estar, ya digo, cerca de 40.000. ¿Y qué falla también? Pues falla que en el corto plazo estamos teniendo ataques ahora mismo en el mercado de criptomonedas. Es decir, seguramente sin esos ataques estaríamos fácilmente en la zona de los 30.000, que seguiría siendo infravalorado, porque estaríamos bastante por debajo todavía de los 40.000 que debería corresponder, más o menos, pero no sería tan infravalorado. Entonces, esas cosas son las que nos están manteniendo en estos precios, pero no debemos perder la perspectiva. El precio es barato y esa infravaloración en algún momento va a desaparecer. Igual que tuvimos subida fuerte a principio de año y este tramo de aquí, de los 20.000 hasta los 30.000, igual que tuvimos esas subidas fuertes del 50%, cuando la bolsa evidentemente ahí no subió un 50% ni de casualidad, volveremos a tenerlas también. No tendrá por qué estar subiendo la bolsa cuando Bitcoin suba a otro 50%. Pero de momento, pues estamos en esta situación en la que estamos. Con una vela de ayer, ya digo, decepcionante. Ya veníamos de una vela decepcionante el día anterior, porque el día anterior debería haber cerrado en la zona de los 26.300 más o menos. Perdió todo eso que iba ganando durante el día. Y la vela de ayer, pues ya digo, también fue mala y nos ha metido en una situación un poco anómala. Pero ya digo que si vemos en el largo plazo, estamos más o menos apoyándonos en una figura de hombro cabeza hombro invertido. El gráfico es alcista de largo plazo, máximos y mínimos crecientes desde los mínimos. Estamos marcando, o tenemos que marcar el mínimo relativo, todavía no lo hemos marcado, y hasta que no superemos esa línea de tendencia que tenemos dibujada aquí, no estaremos seguros de haber marcado el mínimo relativo. Pensábamos que el mínimo relativo había sido aquí el día 12 de mayo, pero evidentemente, pues con estas caídas últimas, pues no hemos marcado el mínimo relativo todavía y estamos en ello. Pero seguimos estando en un mercado alcista y seguimos teniendo mucho potencial. Esa revalorización hasta la zona de los 40.000 nos llevaría a estar a un precio adecuado con lo que están las bolsas ahora mismo. Es complicado en el corto plazo, evidentemente, y hasta que no superemos esa línea de tendencia que tenemos dibujada ahí, esa línea azul, no iniciaremos el siguiente tramo alcista y encima nos hemos alejado mucho de esa línea, ¿eh? Porque ahora mismo estamos muy alejados de esa zona que pasa más o menos por los 27.000. Y tenemos ya esta otra línea acelerada en esta zona que es otro escollo que tenemos por el camino o otra referencia, porque también en cuanto pasemos esa línea acelerada, evidentemente arrancaremos hacia la otra, ¿no? Pero bueno, la he dibujado pues para tenerla ahí como referencia porque también será importante. Es importante romper primero esta para ir rápido hacia la otra, ¿no? Pero lo definitivo es romper esta que viene desde este máximo que marcamos por encima de los 30.000 y que pasa por estos últimos máximos relativos que han ido siendo decrecientes, ¿no? Como corresponde a un tramo de corrección, evidentemente. Pero ya digo, la situación, pues eso, con la vela de ayer se pone un poquito más tensa. Vamos a ver qué tal somos capaces de reaccionar en esta zona, porque es una zona de soporte, pero que también, ya digo, puede caer hacia la zona de 24.300, que es el siguiente nivel. Así que
Esa es la situación, ya digo, no hay ninguna noticia especial que haya motivado la vela de ayer, aparte de la decisión de tipos de interés, pero que no lo veo como para justificarlo. No, no se justifica porque, ya digo, las bolsas recuperaron. Se podía haber justificado una mecha hasta estas zonas y luego un cierre otra vez en la zona de los 25.800, pero eso, una mecha, no, no, no esta vela, no el cierre en esa parte baja, ¿no? Eso no, no se justifica y que el día de hoy siga estando débil tampoco tiene mucha justificación, ¿no? Ni tiene justificación por precios, porque ya digo, estamos creo que muy infravalorados, ni tiene justificación por lo que ha pasado en los mercados tradicionales, ni tiene justificación por la decisión de tipos de interés, ni mucho menos, ¿no? Así que, no sé, un comportamiento, ya digo, extraño, pero hay que enfocarse en eso, en que estamos en precios relativamente bajos comparado con donde deberíamos estar con respecto a otros mercados. Y que, bueno, vamos a ver cómo reacciona los próximos días. Será interesante ver cómo recupera esta vela de ayer, porque necesitamos envolver esa vela para cambiar la dinámica, ¿no? Porque se ha quedado ahí en una zona en la que, pues eso, se ha quedado un poquito vendido, ¿no? Una zona un poquito peligrosa técnicamente. Pero bueno, ya digo, técnicamente, si lo miramos por otra parte, decimos, bueno, el precio sigue siendo tremendamente atractivo en estos niveles, ¿no? Y la gente que ha estado comprando en esta zona de aquí, con todas las noticias negativas que ha habido en la SEC, pues de repente ha desaparecido, es extraño, ¿no? Es extraño, en algún momento esas personas que han estado comprando, supongo yo que volverán a comprar. Digo yo, no sé, veremos a ver. Los próximos días van a ser interesantes cómo reaccione. Las altcoins evidentemente siguen mal, siguen cayendo. Fijaros, la Aave no termina, o sea, Equinix no termina de reaccionar, Aave vuelve a caer a los mínimos, Cardano también vuelve a caer. O sea, el mercado en general está bastante mal. La única que se salvó ayer creo que fue BNB. Bitget aguanta, la moneda de Bitget sigue fuerte, parece que está ajena un poco a lo que ocurre en el mercado. Como digo, Binance, la moneda de Binance aguantó ayer, posiblemente rebote hasta la zona de 0.0.10. La dominancia de Bitcoin sigue siendo alta, lo cual está bien también. Quiere decir que no, no es que haya sido una caída de Bitcoin solo, ha caído todo el mercado. Y bueno, sin más, ya digo, estamos en una situación un poquillo complicada a nivel técnico, pero a nivel de precios, ya digo, no, no lo veo mucho más abajo de estos niveles, teniendo en cuenta la infravaloración que ya arrastramos, ¿no? Arrastramos una infravaloración tan grande que es difícil pensar que vaya a caer mucho más de estos niveles que estamos ahora mismo. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.